vamos en este ejemplo a trabajar con el repeated measure ANOVA, ANOVA con medidas de repetición. Los investigadores quieren hacer una prueba sobre un nuevo antiansialítico, es como se dice en español, un medicamento para contrarrestar la ansiedad. Y lo van a medir en 7 pacientes en 3 ocasiones. La primera ocasión va a ser sin medicamento, la segunda ocasión una semana después y la tercera ocasión 2 semanas después. Vamos a establecer la ansiedad de 1 a 10, donde 10 es sumamente ansioso y 1 es poca ansiedad. Para hacer la prueba de hipótesis vamos a utilizar un alfa de 0.05. La hipótesis nula es que en cada semana la ansiedad es igual. La hipótesis alterna es que al menos en una de las semanas es distinta. En este ejemplo lo vamos a hacer utilizando Minitab. Entonces vamos a observar los datos, ¿verdad? Aquí que tenemos. Tenemos antes que no tenía medicamento, a la primera semana del medicamento y a la segunda semana. Abrimos Minitab. Y lo primero que vamos a trabajar es cómo entrar los datos. Para que se vea bien el video, vamos a abrir grande aquí la hoja de cálculo. Y entonces tenemos dos bloques. Tenemos un bloque los sujetos y otro bloque en la semana y la medida que es la ansiedad. Así que vamos a comenzar con los sujetos. Los sujetos son del 1 al 7. Podemos entonces usar la técnica que había enseñado, la de arrastrar hasta el 7. Luego copiamos. De ahí tenemos los tres grupos de los 7 sujetos. Segundo, le vamos a llamar semana. El primer grupo empieza before, antes del el medicamento, ¿verdad? Y lo vamos a arrastrar hasta el número 7. Segundo grupo va a ser semana 1. Y es importante que si arrastra semana 1 te las va a contar, así que debe escribir semana 1 de nuevo. Y ahora sí puedes hacer uso de el feature que tiene Minitab de poder arrastrar. Tenemos ahora semana 1 y ahora hacemos semana 2 con el mismo truco que hemos aprendido. Arrastramos ahora. Y en la tercera tenemos ansiedad. Nivel de ansiedad. Observen que el sujeto 1, semana 1, tiene una ansiedad de 9. Sujeto 2, semana 1, la before. Dije semana 1, debe ser before. Sujeto 1, before, tiene 9. Sujeto 2, before, tiene 8. O sea que estamos escribiendo las columnas 7, 8, 8, 9, 8. Aquí me faltó algo, 9, perdón. 8. 7. Escribí bien. Aquí me falta 8, 8, 9, me faltó un 8. Y aquí los tenemos. La primera, before. Ahora lo mismo, ¿verdad? Sujeto 1, semana 1. Sujeto 1, semana 1, 7. Sujeto 2, semana 1, 6. Vamos escribiendo la segunda columna. 7, 8, 7 y 6. Y ya tenemos la semana 1. Ahora vamos a la semana 2, que es esta columna. Sería 4, 3, 2, 3, 4, 3 y 2. Y ahí ya tenemos los datos. Es bueno, ¿verdad?, que usted coja, por ejemplo, al azar. Este sería sujeto 3, semana 2 es un 2. Sujeto 3, semana 2 es un 2. Que estén todos los datos bien. Entonces ahora vamos a hacer la prueba. ¿Verdad? Vamos a hacer la prueba. Y ahora para hacer esta prueba hacemos stat ANOVA General Linear Model Fit General Linear Model. Entonces en Response es ansiedad, nivel de ansiedad. Y los factores, los bloques, los grupos son sujetos y semana. ¿Estamos? Y entonces,
Simplemente damos OK. Buscamos el p-value, ¿verdad? Para saber las hipótesis. Tenemos los p-values aquí. Es decir, tenemos diferencia en los sujetos. ¿Estamos? Hay diferencia en los sujetos, es decir, los sujetos no se comportan igual. Y también tenemos diferencia en la semana. Es decir, hay una semana en cual el nivel de ansiedad es diferente, ¿verdad? Entonces, si queremos verificar esos grupos, pues volvemos y hacemos un comparison. Hacemos stat, ANOVA, General Linear Model, y ahora tenemos la opción de comparison para hacer eso mismo, las comparaciones entre los grupos. Seleccionamos, ¿verdad? La variable respuesta es ansiedad. Vamos a usar el Family Rate de Tukey. Seleccionamos. Repito, la variable respuesta es ansiedad. Vamos a hacer las comparaciones pareadas usando Tukey. Y seleccionamos los sujetos y al marcar la C, pues los vamos a comparar los sujetos con la semana. Damos OK. Entonces, vemos la salida, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente. En los sujetos, el sujeto 1 y el 3 pertenecen a un grupo A. Y son distintos al sujeto 3, que pertenece a otro grupo, que es el grupo B, que tiene menos nivel de ansiedad. Los demás, los sujetos 6, 4, 2 y 7 son similares. Y por eso es que hay diferencia entre los sujetos. Es decir, el sujeto 3 es distinto al sujeto 1 y 5. Ahora, en la semana, tenemos lo siguiente. Las semanas son distintas unas con otras. Tenemos letras distintas. Es decir, la semana 1, vemos el promedio, es más alto, tienen mayor ansiedad. En la semana 2 ya vemos que está bajando la ansiedad, por eso cae en otro grupo. Y en la semana 3, ya la ansiedad baja muchísimo a 3, o sea que tenemos 3 grupos distintos. Pues con eso concluimos, ¿verdad? El ANOVA, el Repeated Measure ANOVA.